Muy buenos días, preciosos hermanos. Una vez más, es un privilegio y un honor saludarles a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre del Señor Jesucristo. Quisiera, por favor, que me acompañen para darle preeminencia a Dios, abrir sus escrituras en el capítulo 6, versículo 9 del libro de los Gálatas. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, si fueran tan amables. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Si ya lo tienen, me pueden acompañar escuchando. El apóstol Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 9: No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. El Señor Jesucristo bendiga su bendita palabra. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por darnos el privilegio una vez más de poder, Señor, conectarnos con tu pueblo a través de esta transmisión. Como siempre, Señor, yo me considero inútil y al mismo tiempo sé de tu potencia y de tu grandeza. Te ruego, Señor, que por favor en esta mañana tú nos puedas honrar con tu presencia y con tu palabra. Ayúdame, Señor, por favor. Yo te necesito más que nunca, Señor. No es fácil para mí y creo para ningún hombre poder dirigirse a tus hijos. Todos nosotros te necesitamos y ahora yo te necesito más que todos. Con todo el corazón, Señor, ayúdame en este espacio que tú nos estás dando para poder dirigirnos a tus hijos. Permite, Señor, que podamos acrecentar nuestra fe en referencia a algunos puntos, Señor, que son de vital importancia para los creyentes. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, así te lo pido. Amén. Amados hermanos, una vez más, muy buenos días. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Soy su siervo y hermano menor Jorge Escabarros y Chacón, quien está transmitiendo ahora para ustedes desde el seno de su hogar, el mejor lugar del mundo para mí. Quiero agradecer a todos los que están siguiéndonos a través de esta transmisión y recalcar, como al principio, de que la razón de este espacio es solamente para proveer un refresco al pueblo del Señor y no apartar la mirada de ustedes del objetivo y el blanco que es Jesucristo, sus iglesias y honrar a sus pastores. En esta mañana voy a continuar con lo que por gracia del Señor ayer en la mañana empezamos acerca de ese daño colateral que va a afectar a la iglesia a razón de tantos días de encerramiento por salubridad. El apóstol Pablo, cuando nos habla en su carta a los hebreos, él nos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El congregar es una costumbre buena y el no congregar es también una costumbre, pero esta es una costumbre mala. La palabra costumbre es lo que se aprende por repetición. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos y mucho más con lo que pensamos. Uno no nace con una costumbre hecha, uno aprende. La costumbre se aprende y se aprende por repetición. Escuché a un hombre de Dios al que amamos decir, yo reto
yo reto a nuestra juventud, los reto a que lean un mensaje del hermano Branham por 20 días y no serán los mismos jamás. Si uno toma estas palabras de este hombre sabio a la luz de la enseñanza y a la luz de lo que los estudiosos sostienen, comprenderemos que al día 21 ya la lectura se le hizo una sana costumbre. Hay muchas cosas que el hombre adquiere a lo largo de la vida y la mayoría son por costumbre, son actos, palabras que se fueron repitiendo y de repente se hizo una costumbre. Hace unos días tuve el privilegio de predicar para ustedes un sermón titulado Costumbres y ahí hago referencia a cómo David dice, esto ahora es hechura mía. ¿No? Esto ahora es hechura mía, cumplir con tus preceptos, cumplir con tus mandamientos. Hicimos referencia en cómo pudo llegar a ser una hechura en la vida de David. ¿Cómo es que se hizo una hechura? ¿Cómo es que llegó a ser una hechura? Naturalmente, a través de la costumbre. Entonces, hay costumbres que son buenas y hay costumbres que son malas. El congregar es una mala costumbre. Hemos mirado a lo largo de estos tres últimos sermones cómo la iglesia se va a ver amenazada por un daño colateral a consecuencia de estar encerrados durante más de 2 meses. La gente de alguna manera se ha habituado a seguir los servicios en línea, o sea, a través de las bondades del Facebook, el YouTube y otras redes sociales. Y esto no es malo, pero sí es malo si nos desvía de lo que hemos aprendido a través de la palabra del Señor y a través del mensaje. En esta mañana voy a continuar con la línea de este pensamiento o esta meditación. Esta no es una predicación, esta es una meditación con el fin de llevarnos a una reflexión. Nuestro amado hermano Branham creía firmemente en congregar. Él creía firmemente en congregar. Sé que hubo un año que él se apartó de la iglesia a razón que algunos hermanos habían empezado a considerar que el nuevo nombre de Jesucristo era el de él. Y él dijo, prefiero ser un desertor, prefiero tomar agua del río y comer pan seco a ocupar o a quitarle el lugar de mi Salvador. De allí, él fue un asiduo creyente en congregar. Nuestro amado hermano Branham, como todos sabemos, desarrolló el ministerio que el Señor le dio, el ministerio de la predicación, de la enseñanza y de la profecía a través de grandes campañas de sanidad. Nuestro amado hermano Branham, por la gracia del Señor, encabezó cientos y cientos de campañas, y en esas campañas su propósito, su objetivo, su motivo principal era presentarle a la gente al Señor Jesucristo. Creo que ese debe de ser también para nosotros nuestro objetivo o nuestro motivo principal. Él, a través de su ministerio, predicó en cientos de iglesias, en cientos de estados y ciudades de su país de origen, es decir, Estados Unidos. En lo particular, tengo el honor
de conocer físicamente 9 iglesias en el estado de Arizona, donde nuestro amado hermano Branham predicó, y tuve el honor de predicar en una de esas iglesias. Yo sé que el hermano Branham hizo en Phoenix, Arizona, 8 o 9 días de campaña, y en esos 8 días él predicó en diferentes iglesias. Por la gracia del Señor, tengo el honor de que los hermanos García, los hijos del hermano Pablo García, me hayan llevado a esos lugares. También me llevó nuestro amado hermano Bernabé Nicolás Castillo García Jr. y también me llevaron los hermanos Burunda. El propósito de nuestro profeta de predicar en tantos lugares era, como dije al comienzo, de presentar a nuestro Señor Jesucristo. Ese debe de ser nuestro propósito. Ese debe de ser nuestro objetivo. Esa debe de ser nuestra meta. No de presentarnos a nosotros mismos, mucho menos de mostrarnos, porque la gente no sacaría mucho de nosotros. Pero si podemos presentar a la gente a nuestro Señor Jesucristo, ellos van a encontrar allí la sanidad y la vida eterna. En otras palabras, Jesús les ofrece todo lo que ellos están necesitando. Nuestro trabajo, nuestra tarea es de apuntar al creyente a los pies de Jesucristo, ya que es el único que les puede salvar. Amén, hermanos. Nuestro amado hermano Branham, a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de grandes y multitudinarias campañas de evangelización y sanidad divina, él siempre tiraba el anzuelo. Dios le había dado un anzuelo para pescar, y esta era la sanidad divina. Naturalmente, alguien picaba el anzuelo, y cuando nuestro amado hermano Branham miraba a los nuevos convertidos, él los instaba y los apuntaba a escoger una iglesia con la cual identificarse, dónde congregar, dónde apoyar la causa, dónde traer sus ofrendas, sus diezmos, y escoger un pastor de confianza. Todos nosotros sabemos que solo hay un pastor, y este es el Señor Jesucristo. Nosotros somos asociados de Él. Estamos ayudándole a cuidar su rebaño, no nuestro rebaño. Este es el rebaño del Señor. Esta sola declaración debería de colocar en nosotros un espíritu de mucha reverencia cuando se trata del pueblo del Señor, porque no es nuestro pueblo, no es nuestra iglesia, es el pueblo, es la iglesia, es la novia y es la esposa del Señor Jesucristo. Cuando nuestro amado hermano Branham veía que a través de la predicación de la palabra, a través de la manifestación de los dones, de la sanidad divina, pescaba a la gente, inmediatamente él los apuntaba a que congreguen. Qué importante es congregar. Nuestro amado hermano Branham recomendaba a los santos, a los nuevos convertidos, a buscar una iglesia donde se crea en el bautismo del Espíritu Santo. El hermano Branham aconsejaba a reunirse con los santos en Cristo Jesús. Nuestro amado hermano Branham nos enseñó a lo largo de su ministerio que nosotros tenemos 3 hogares. Si usted es un estudioso de la Biblia y del mensaje, usted ya sabe lo que en esta mañana estoy hablando. El hermano Branham enseñó que nosotros tenemos 3 hogares. El primer hogar que nosotros tenemos es nuestro cuerpo. Esta es mi casa. Este es mi hogar. Yo, Jorge Scavarossi, vivo aquí. Este es mi primer hogar.
El segundo hogar donde yo vivo es esta morada, esta casa que el Señor me dio para vivir, y yo vivo en esta casa con mi esposa y con mis hijos. El tercer hogar que yo tengo o que nosotros tenemos es nuestra iglesia, nuestra congregación. El hermano Branham, en decenas de extractos, él recomienda que cada uno debe de tener una iglesia hogar. Una iglesia hogar. ¿Por qué el hermano Branham decía eso? Naturalmente, porque una iglesia es una familia. Y todos debemos de tener una familia, debemos de tener un hogar, debemos de tener una casa con la que debemos de identificarnos, debemos ahí de compartir los deberes y las obligaciones. Amén, preciosos hermanos. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Entonces, el hermano Branham nos enseñó que tenemos tres hogares, creo que estamos de acuerdo en eso, y para seguir avanzando necesito repetir. Yo tengo tres hogares, usted tiene tres hogares. Este es nuestro primer hogar, la casa, el cuerpo donde vivimos. Nuestro segundo hogar es la casa material donde nosotros vivimos y donde compartimos nuestra vida con nuestros seres queridos. El tercer hogar es la iglesia, el tabernáculo o la asamblea local donde nos juntamos cada vez con nuestros amados hermanos en Cristo Jesús, donde tenemos un pastor, un cuerpo ministerial y oficios funcionando para el beneficio de los santos. Amén, hermanos preciosos. Cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros somos parte de algunas actividades. Nosotros tenemos el derecho de participar y de ser parte de algunas actividades. Una de ellas, el hermano Bannan lo detalla, es la escuela dominical, la enseñanza bíblica, la predicación, la escuela o enseñanza para los niños, la escuela o enseñanza para los jóvenes, servicios bautismales, servicios de sanidad divina, servicios de oración, ahora servicio de cintas, evangelización y algo muy, muy, muy importante, el compañerismo. Hablando del compañerismo, nuestro amado hermano Branham enseña que el compañerismo santifica. Claro está, el compañerismo alrededor de la palabra, porque hay diversas clases de compañerismo. Estamos hablando compañerismo alrededor de la palabra, compañerismo entre hijos e hijas de Dios. Cuando yo tengo compañerismo con usted, yo me santifico, porque el hermano Branham dice que el compañerismo santifica. Ahora, lo que nos santifica es la palabra de Dios, la sangre del Señor Jesucristo. ¿Qué soy yo? ¿Qué es usted? Nosotros somos la extensión de la palabra del Señor. Nosotros somos la sangre del Señor Jesucristo. Hace algún tiempo, una de nuestras hermanas de esta congregación, quien los domingos tiene que trasladarse por 2 horas y media o 3 para llegar aquí, se levantó como cada domingo muy temprano, a las 5 de la mañana, empezó a listar sus cosas para a las 6, 6 y media, enrumbarse hacia la iglesia y llegar a las 9 de la mañana. Y cuando ella estaba alistándose, el diablo le habló: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Te has preguntado para qué vas a la iglesia? Y la hermana me comentó que de un momento a otro sintió un grande desánimo. Las preguntas empezaron a bombardear su mente. ¿Por qué tienes que ir a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Puedes quedarte en tu casa?
escuchar una cinta, cantar con tus hijos, leer la Biblia. Dios va a comprender. Pero ella se armó de valor y más allá del desánimo que ella estaba experimentando, llegó a la iglesia. Esa mañana yo debía de predicar. Y Dios me cambió el tema y me dijo, vas a predicar. ¿Por qué voy a la iglesia? Y cuando ella escuchó el título, hermanos, en esta mañana vamos a ponerle un título al sermón. Y el sermón es, ¿por qué voy a la iglesia? Ella dice que casi se cae para atrás porque esa era su necesidad. Esos eran los cuestionamientos que bombardeaban su mente. Entonces, ¿por qué vamos a la iglesia? En el mensaje, la posición de un creyente, dice el hermano Branham, que vamos a la iglesia porque hemos nacido de nuevo. Naturalmente, cuando el creyente nace, Dios le cambia su manera de pensar y Dios le cambia sus deseos. Ahora, con el nuevo nacimiento, con ese nuevo deseo, con esa nueva mente, él solo quiere agradar a Dios. Y el hermano Branham dijo, si Dios está en tu corazón, tú no dejarás que las puertas de la iglesia se abran. O sea, vas a ir a ella media hora antes. En el mensaje, poniéndonos al lado de Jesús, el hermano Branham dice, porque amas al Señor. ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque amamos al Señor. En el mensaje, nuevamente la posición de un creyente, él dice, porque tienes que estar junto con el resto de su cuerpo. Dios tiene un cuerpo y este cuerpo es la unión de miembros. Por ejemplo, aquí todos mis miembros están juntos. Ninguno está disperso. Todos los miembros de mi cuerpo están ahora trabajando en conjunto. No hay uno que se separe de él, porque los miembros tenemos que estar juntos en el cuerpo. Amén, hermanos. Dice el hermano Bana en el mensaje aquel día en el Calvario, vamos a la iglesia para ser corregidos. Bueno, dice la Escritura que el juicio empieza por la casa de Jehová. Y dice el hermano Branham que el Espíritu Santo no corrige, la que corrige es la palabra del Señor. ¿Y a qué vamos a la iglesia? A recibir corrección de parte de Dios. ¿A cuántos alguna vez no les ha pasado? ¿Y quién le contó al hermano mi vida? Seguro alguien le contó lo que estoy experimentando. No, nadie le contó, sino que Dios nos conoce desde lo profundo. Amén, hermanos. En el mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad, el hermano Branham dice, vamos a la iglesia para recibir las órdenes de Dios. Esto es increíble. Tengo un hijo y tengo hijos que van a la escuela, que van a la academia, que están haciendo facultad, y ellos no quieren perderse una clase, porque si se pierden una clase, ellos pierden la visión, porque en cada clase ellos reciben, como por ejemplo, la pieza de un rompecabezas. Entonces uno va a la casa del Señor para recibir de parte de Dios lo que Él quiere que recibamos. Amén, hermanos preciosos. En el mensaje de la iglesia y su condición, nuestro amado hermano Branham nos dice que vamos a la iglesia para ser mejores cristianos. Qué increíble. El párrafo es más extenso. Pudiera, si el Señor me lo permite, leer cada uno de esos extractos en su conjunto. En el mensaje la iglesia y su condición, nuevamente el hermano Branham enseña que vamos a la iglesia para expresarnos a Dios, para llevarle nuestra adoración. Ahí empezamos a expresar
a través de la oración lo que sentimos por Dios. Recuerden que nosotros tenemos algunas facultades en nuestro espíritu. Tenemos 5 sentidos en el cuerpo y en el espíritu, pero en el espíritu tenemos algunas facultades que son, por ejemplo, la adoración y la reverencia. Entonces vamos a la iglesia para manifestarnos al Señor a través de la oración, a través de la reverencia y a través de la adoración. Adoración, reverencia, oración. Amén, hermanos. En el mensaje, ¿qué casa me edificaréis? Dice el hermano Bran. Dice, vamos a la iglesia para que el Señor en el servicio nos revele lo que Él ha preparado para revelarnos. O sea, Dios quiere revelarnos algo y para eso vamos a la iglesia. El hermano Branham también dice que vamos a la iglesia para recibir aceite. ¿Dónde se recibe el aceite? En la iglesia. Amén, hermanos preciosos. En el mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad, el hermano Branham dice que vamos a la iglesia porque la venida del Señor está cerca. ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque la venida del Señor está cerca y tenemos que prepararnos. Tenemos que estar esperando su venida. Tenemos que estar ansiando su venida. Tenemos que estar clamando por su venida. Entonces vamos a la iglesia porque la venida del Señor está a la mano. Amén, hermanos. En el mensaje nuevamente, la iglesia y su condición, el hermano Branham dice que vamos a la iglesia para mostrar nuestro sacrificio a Dios. Y esto tiene relación con lo que el apóstol Pablo les enseñó a los griegos, porque los griegos eran muy inteligentes, muy sabios, muy entendidos, y ellos eran muy estrictos con la ley y con lo que la ley pedía en los sacrificios. Eran muy celosos en la manera en que un sacrificio tenía que ser realizado. Entonces el apóstol Pablo, sabiendo esto, les dijo: yo les sugiero algo mejor. Y ellos le dijeron: ¿qué es lo mejor que tú nos sugieres? Yo os sugiero que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. Yo sugiero a ustedes que ya no sacrifiquéis ese ternero, esa oveja, esa cabrilla, ese palomino, sino que ahora ustedes mismos se presentéis delante de Dios como un sacrificio vivo delante de Él. Amén, hermanos. ¿Para qué vamos a la iglesia? El hermano Branham dice que el 80% de creyentes no sabe para qué va a la iglesia. Esta cifra que el hermano Branham nos da es alarmante, porque el 80% va porque tiene que ir. El 80% va por costumbre. El 80% va por el qué dirán. El 80% va por el compañerismo, ahí están mis amigos. Pero, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Para qué vamos? Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Cuando Él estaba en la tierra, dijo: mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Viendo Él que su tiempo se acercaba para irse a la gloria, dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y dijo: nadie pone la luz debajo de un almud, porque no da su luz. Entonces, ¿para qué vamos a la iglesia? El hermano Branham lo dice. Dice: para difundir la luz. Ah, vamos para recibir luz,
pero también vamos para difundir la luz, porque somos nosotros el candelabro de la iglesia. ¿Y para qué sirve el candelabro, la lámpara? Para dar luz. Y si bien es cierto, la palabra del Señor es lámpara para nuestros pies, el hermano Bannan dice que nosotros también somos lámparas. Él dice en el mensaje Velo Adentro que a veces las lámparas empiezan a humear. ¿Cuántos de nosotros a veces no hemos echado humo? ¿Cuántos de nosotros a veces no nos hemos dejado llevar por nuestro mal carácter? Y el profeta dice, tenemos que cambiarle la mecha. Entonces vamos a la iglesia para difundir la luz. Vamos a la iglesia para identificarnos con ella, para atender a la iglesia y para trabajar fuertemente. Para eso vamos. Nuestra tarea es de tratar de conservar a las personas en sus iglesias. Entonces, regreso a lo que dije al principio. Este espacio que ahora estamos aprovechando para la difusión de su palabra, no es tratando de desviar la mirada de los santos en Cristo Jesús. Nosotros no sabemos a cuántos podemos llegar, pero sí sabemos que podemos llegar a millones y millones y millones de creyentes. Y ellos deben de saber que este espacio no es para apartarlos de su iglesia, no es para apartarlos de su pastor, no es para apartarlos del compañerismo, ni es con la intención de que nos sigan. Este solo es un espacio que ofrece un refresco a los hijos del Señor. El hermano Branham, a los recién convertidos, les aconsejaba que busquen una iglesia donde congregar, que busquen un hombre lleno de Dios, que tengan compañerismo con los convertidos o los renacidos. Él no trataba de apartar a las personas de su iglesia. Él era muy cuidadoso con eso, porque esto se conoce con el nombre de proselitismo, y si lo dijera en una palabra más cruda, nicolaíta, conquistando a los creyentes. Entonces, nuestro propósito al ir a la iglesia es tratar de que las personas se mantengan en la iglesia. Es que los nuevos convertidos busquen una iglesia, y a los que ya no van, provocarlos a que retomen el camino de Dios y congreguen. Algo aparte de esto es anticristo. El hermano Branham, en muchos extractos, nos dice que nosotros debemos de tener una iglesia hogar, o sea, una familia. ¿Quién nos va a presentar a Jesucristo? Naturalmente me estoy dirigiendo a los mensajes, a los creyentes del mensaje. Todos nosotros sabemos que nos va a presentar nuestro precioso hermano Branham. Cuando él se fue más allá de la cortina del tiempo, dice, había mucha gente que lo amaba, y él pensó, ¿son todos estos Branham? Y se le contestó, no, estos son los que tú trajiste a los pies del Señor, tus convertidos, los que convertiste a los pies de Jesucristo. Y él dijo, quiero ver a Jesús, algún día lo verás, algún día él vendrá a ti y tú nos presentarás a él. Voy a ser claro en esto. A mí no me va a presentar el apóstol Pablo. A mí no me va a presentar Ireneo, y cuánto los amo. No me va a presentar Martín, Colombo, Lutero, Wesley. No me va a presentar Calvino, Zwinglio. No me va a presentar Spurgeon. No, no me van a presentar. No nos van a presentar ellos como un cuerpo. Nos va a presentar nuestro precioso hermano Branham.
Muy bien, la Biblia nos habla del príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores va a pedir cuenta a los pastores. ¿Quién presenta al creyente? El pastor local. Porque al pastor local se le pide cuenta por las ovejas. El hermano Branham dice, ¡ay del pastor! ¡Ay del pastor! Que no se preocupe por las ovejas, porque él tendrá que rendir cuenta por esas ovejas que el Señor les dio para cuidar. ¿A quién le rendirá cuenta? Al príncipe de los pastores. Amén, hermanos preciosos. Voy a leer, como el día de ayer, algunos extractos, algunas preguntas que nuestro amado hermano Branham recibió en su ministerio. La primera que voy a leer se encuentra en el libro de Conducta, Orden y Doctrina de la Iglesia. Qué hermoso título, Conducta. Qué hermoso, Conducta. Orden de la Iglesia. La Iglesia debe de tener una conducta y debe de tener un orden, una manera de ser, una manera de proceder, conducta y orden de la Iglesia. El hermano Branham, en este libro, en la página 1010, contesta una pregunta. Que Dios nos ayude, hermanos preciosos, a enamorarnos, de la palabra. En la pregunta 352 de Conducta, Orden y Doctrina de la Iglesia, tomo número 2, el tomo grueso. El hermano Manan responde una pregunta y yo voy a leerla. Dice así: hermano Branham, no tenemos predicador en donde vivimos, pero tenemos servicio de cinta solo el domingo por la noche. ¿Deberíamos de llevar a nuestros hijos a otra iglesia para la escuela dominical? ¿Son suficientes los servicios de cinta? Dos preguntas. Hermano Branham, no tenemos predicador en nuestra ciudad donde vivimos. Solo escuchamos la cinta y tenemos servicio de cinta el domingo en la noche. ¿Debemos de llevar a nuestros hijos a la escuela dominical? ¿A otra iglesia? Segunda pregunta, ¿son suficientes los servicios de cinta? Responde, bueno, que eso sea de acuerdo a la manera en que sus hijos van progresando. ¿Ven? Ahora, si usted mete a sus hijos, ellos son jóvenes, y usted los mete en alguna clase de grupo allá, que simplemente les meterá las cosas que ellos no deberían saber. Yo no lo haría. Si ellos parecen aprender suficiente de las cintas y cosas, y usted los pone en una iglesia católica, los lleva a la iglesia católica, los lleva a algo así, yo no aconsejaría eso. ¿Ve? Si ellos, puntos suspensivos. Pero ahora, si usted tiene una buena iglesita allá, que tal vez no esté de acuerdo en dos o tres cosas con usted, y sus hijos quieren ir a la escuela dominical, ellos son gente del evangelio completo o algo, pues eso está
perfectamente bien, pero ve, cuando usted llega a un punto donde depende de cómo lo toman sus hijos, ve, observe cómo actúan sus hijos, que cómo reaccionan ellos a ello. Dice, si usted los va a llevar a la iglesia católica y allí van a aprender lo que usted no les ha enseñado o en contra de lo que han estado aprendiendo, yo no los llevaría. ¿Cómo? En la iglesia católica van a participar de la comunión, de la Eucaristía, del rezo a los muertos. ¿Cómo? Mejor me quedo en mi casa y escucho la cinta. Pero si hay una iglesita donde no estamos al 100% de acuerdo, de repente hay dos o tres puntos con los que no comulgamos, lleve a sus hijos. Eso está bien. ¿Por qué lo dice? Por el compañerismo y porque necesitamos un lugar donde congregar. Pregunta 300, párrafo 353, o pregunta 353, porque eran dos preguntas. Si uno no tiene una iglesia a dónde ir, ¿debería uno de escuchar solamente las cintas? Bueno, ¿no hay una iglesia a dónde ir? ¿Yo podría decir que no hay una iglesia a dónde ir aquí? Lima está llena de iglesias del mensaje. Entonces sí hay iglesias a donde ir, y en esas iglesias adoran el nombre de Jesucristo, en esas iglesias creen en el bautismo en el nombre de Jesucristo, en esas iglesias creen que Dios es uno, en esas iglesias creen en el bautismo bíblico, en esas iglesias predican simiente a la serpiente, en esas iglesias predican Malaquías 4:5, predican Apocalipsis 10:7. Yo, Jorge Scavarrossi, no podría decir que aquí no hay iglesias. Naturalmente sí hay iglesias, pero en el hipotético caso de que en toda Lima no hubiera una iglesia, entonces responde, si uno no tiene una iglesia donde ir, ¿debería uno escuchar solamente cintas? Sí, eso está bien. Eso estaría bien. No necesitamos razonar en lo que nuestro amado hermano Branham está contestando, porque hay una corriente muy fuerte ahora entre los creyentes del mensaje que dicen que uno ya no debe ir a una iglesia, que uno puede convertir su casa en una iglesia. Bueno, necesitamos que nuestras casas se conviertan en iglesias, porque mi familia es una iglesia, su familia es una iglesia, pero necesitamos congregar. Página 148, pregunta 31. Este mensaje fue predicado. Preguntas y respuestas, 15 de mayo del año 1954. Sábado por la noche. El hermano Branham recibe una pregunta en la página 148 de Conducta, Orden y Doctrina, tomo 1, el más delgado. Dice así: cuando vivimos lejos de aquí, nosotros vivimos muy lejos de aquí para atender al tabernáculo. ¿Dónde nos recomienda que atendamos nosotros, nos reunimos, viendo que las iglesias son como la madre iglesia católica? O sea, la pregunta es, nosotros vivimos muy lejos para asistir al tabernáculo, para atender. Atender también significa asistir. ¿Dónde nos recomienda que atendamos o asistamos? Que nosotros nos reunamos, viendo que las iglesias son como la madre iglesia católica. Bueno, el libro de Apocalipsis nos habla
de una ramera y una madre de rameras. Todos nosotros sabemos, a la luz de la palabra del Señor, a la luz del mensaje de la hora, que esa grande ramera es la iglesia que nació el año 325 después de la muerte del último apóstol. Estoy hablando de la iglesia católica romana. De esta iglesia salieron otras iglesias. La más notoria, la más primera, fue ese grupo que salió siguiendo a Martín Lutero hace 502 años. Entonces, por eso se le llama el protestantismo, porque protestaron contra la madre iglesia, pero al final llegaron a ser como ellas. Por eso dice ramera, madre de rameras. Una ramera es una mujer. Cuando está hablando de una mujer, está hablando de una iglesia. Entonces es una iglesia madre. Y de esta iglesia salieron hijas. Estas hijas salieron de ella porque protestaron en contra de su conducta. Pero al final llegaron a tener la misma conducta de ella y eso las convirtió en ramera. Conducta, orden y doctrina. Nuestro amado hermano Branham responde: no, querido hermano o hermana, quienquiera que haya preguntado, yo no podría decirle a usted a qué iglesia asista, pero yo sí pudiera decirle esto, mi hermano, hermana: si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, ve, vaya usted y reciba el bautismo del Espíritu Santo, y entonces vaya usted a alguna congregación donde haya gente que tenga el bautismo del Espíritu Santo. Usted tiene que congregarse con esa clase de gente. Yo vi un hombre aquí no hace mucho tiempo que había nacido, perdónenme, no nacido, sino que tenía 10 años de haber perdido su vista. Él pertenecía a una iglesia y vivía en Kenneck, Missouri. Él era un zapatero antes de que se quedara ciego, y el hombre pasó para que se orara por él, y el Espíritu Santo le dijo quién era y lo que estaba mal en él. Le dijo cuánto tiempo tenía que estar ciego y le dijo también de un negocito no muy recto que él había hecho. Y él dijo: si Dios me permite para llegar allá, yo haré eso bien. Y cuando él dijo eso, sus ojos se le abrieron y leyó de esta misma Biblia capítulo tras capítulo. Sigue. Él regresó a su iglesia y estaba glorificando. Y su pastor le dijo: eso iba a suceder de todas maneras. Eso iba a suceder porque te sugestionaron todo. No había nada en eso, no hay nada en eso. Oh, es del diablo. Muy bien, la respuesta es muy grande. Pero cada creyente debe de tener su iglesia. Amén, hermanos. El último extracto y ya estoy cerrando. Este extracto es una pregunta que le hacen al hermano Branham en referencia a la escuela dominical. Damos gracias al Señor por este riquísimo material que a todos se nos ha sido repartido. Muy bien, vamos a ver cuándo fue predicado esto. Orden de la Iglesia, 26 de diciembre del año 1963, un jueves por la noche. En la pregunta 223 le preguntan o le piden ayuda al hermano Branham. Dice: ahora, hermano Branham, ¿qué de la escuela dominical, hermano Branham? Acerca de la escuela dominical, ¿debería ser antes del servicio de predicación?
Responde, sí, siempre lo hemos hecho de esa manera. Tenga la escuela dominical antes del servicio de predicación. Y eso da una oportunidad para que los pequeñitos que atiendan a la escuela dominical despidan sus clases. Y si ellos quieren y los pequeñitos no lo entienden y ellos tendrían que sentarse durante todo el servicio de predicación y luego tener escuela dominical, los pequeñitos estarían agotados. Que la escuela dominical sea primero. Tengan una hora fija, que a una hora fija la escuela dominical dé comienzo. El superintendente de la escuela dominical debe vigilar eso, que la escuela dominical comience a cierta hora, a una hora fija, y que sea despedida a una cierta hora. A toda la escuela dominical se le permite cierto lapso de tiempo para eso y luego que se despida. Muy bien, muy bien, muy bien. Al tocar esto, hemos escuchado superintendente. Y estamos leyendo conducta. Superintendente de la escuela dominical. Tuve el privilegio del año 2004 y 2005 de estar al frente de la escuela dominical como un superintendente. Naturalmente tuve que buscar ayuda en el mensaje, en la Biblia, en algunos tratados y consultando a hermanos mayores como el hermano Pablo G. García. Estuve al frente de la escuela dominical para mayores, estuve al frente de la escuela dominical para los jovencitos y estuve al frente de la escuela dominical para nuestros pequeños. Esta escuela dominical tenía un propósito fundamental, de brindarle a nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos la posibilidad de aprender a través de una palestra. Mi trabajo era de buscar el tema oportuno para ellos y al maestro que se las transmita. Entonces, si Dios me permite, la próxima plática de la mañana tratará acerca de los 7 oficios de una iglesia establecida. Hay 7 oficios y hasta un octavo. Todos nosotros sabemos, pastor, pastor asociado, el confiable que viene a ser el síndico, el diácono, el tesorero, la superintendencia de la escuela dominical, la música, y cuál sería el octavo, la oficina de la iglesia. Bueno, la oficina de la iglesia tiene un doble propósito, y el propósito doble de la oficina de la iglesia es de recibir y dar información. Espero que haya quedado claro para nosotros lo importante que es congregar. Tenemos que congregar. Tenemos que reanimarnos a nosotros mismos. No podemos permitir que la costumbre nos prive de cumplir con este mandamiento. No dejen de congregarse. ¿Y quién nos dijo eso? El apóstol Pablo, el mismo que dijo, si alguien predicare otro evangelio diferente al que yo estoy predicando, sea anatema. O si aún yo mismo un día llegare hablando diferente a lo que ahora estoy enseñando, yo mismo sea maldito o anatema. Es importante que congreguemos. Debemos estar gimiendo y clamando para que todo vuelva a su cauce, todo vuelva a la normalidad. Entonces retomar nuestra participación en las asambleas locales. Tener una iglesia, un pastor, una iglesia hogar con la que nos identificamos, donde apoyamos la causa,
¿Dónde llevamos nuestra luz? ¿Dónde vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros? ¿Dónde llevamos nuestra adoración, nuestra oración y nuestra alabanza? Son muchos los puntos que podemos tocar en referencia a los beneficios que trae al creyente el congregado. Uno de los mayores beneficios es que aprendemos a vivir con nuestro hermano. Si usted no aprende a vivir aquí en la tierra con su hermano, usted no estará allá, porque allá vamos a estar en ese futuro hogar donde estará el novio celestial con la novia terrenal. Debo de decir que nosotros no vamos a vivir en el cielo, nosotros vamos a vivir en la tierra. Nosotros vamos a cumplir lo que Adán no pudo, lo que nuestro hermano mayor Adán no pudo cumplir. Entonces, hermanos pastores, empiecen por favor a trabajar con su gente, con su pueblo, animándoles, inculcándoles, provocándoles al deseo de volver a las asambleas locales, a las iglesias, a los tabernáculos. Que esta pandemia, que este lapsus no nos quiebre, sino más bien que sea para nosotros una oportunidad para reinventarnos, una oportunidad para buscar otras formas, y ahora hemos aprendido otras formas de llevar la palabra, hemos aprendido otras formas de comunicarnos con la gente, hemos aprendido otras formas de engrandecer el reino de los cielos. Creo que todo hombre de Dios debe de tratar de ocuparse durante todo el tiempo de magnificar el reino de los cielos. Quiero decirles que es un privilegio estar aquí, es un privilegio predicar, es un privilegio interactuar, es un privilegio compartir y enseñar, si es que podemos, la bendita palabra del Señor, pero no es fácil. Toda la noche Dios está bombardeando nuestra mente, tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que hablar. El día de ayer desperté sobresaltado porque en mis sueños mi esposa estaba llorando y ella lloraba por el pecado que ha tomado control de la humanidad, y ella en los sueños lloraba y me decía: Jorge, tienes que predicar, tienes que predicar, tienes que predicar, tienes que predicar. Y me levanté, tengo que predicar. Mi intención no era estar hablando estos días, sino reposar, encontrar tranquilidad. Pero esta es mi tranquilidad, este es mi reposo, y yo agradezco a mi esposa preciosa que ella está apoyando esto y ella está acompañando esto. Hermanos, Dios les bendiga. Si Dios lo permite, en nuestra próxima plática tocaremos referente a los siete oficios de una iglesia establecida. Una iglesia establecida debe de tener su pastor ordenado, debe de tener un asociado, debe de tener a los confiables, debe de tener a los diáconos, debe de tener al tesorero, debe de tener la superintendencia o al superintendente de la escuela dominical, y debe de tener una oficina donde llevemos información y donde recibamos información. Que Dios les bendiga. Acompáñenme, por favor, con palabras de oración. Bondadoso Señor Jesucristo, a ti, Señor, me acerco en esta mañana para darte las gracias por el inmenso privilegio que significa para mí hablar acerca de ti. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje, gracias por habernos mandado un mensajero, porque no habría mensaje si no hay un mensajero. Hemos aprendido que el mensaje y el mensajero uno son. Permite, Señor, que todos nosotros, hombres, mujeres, ministros, predicadores o no predicadores, seamos celosos guardianes de la bendita palabra del Señor. Que cuidemos la integridad de ella, que no permitamos que la palabra del Señor se trastoque, se toque o se leude. Ayúdanos, abre nuestras mentes
y nuestros corazones para entender, para conocerte y para hallar satisfacción en ti, Señor. Bendice a los hermanos y hermanas que me han escuchado y estimula sus corazones, Señor, al congregar, al apoyar la causa, al apoyar a su pastor, al seguirte a ti y al emanar la luz que tú has colocado en ellos por ser tus hijos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Hermanos, muy buenos días. Ha sido un inmenso privilegio saludarles. Sí.